Hola, buenos días. Desde Bogotá, Colombia, soy William Mesa, el director del canal VoxMove. Y hoy nos encontramos en nuestro ciclo de entrevistas con otra colombiana que está radicada en Miami, una artista súper talentosa y con una voz maravillosa además. Y nos acompaña hoy Isabel Saavedra desde la ciudad de Miami. Isabel, qué bueno tenerte acá en el canal. Muchas gracias, te agradezco mucho esta invitación tan bonita para compartir algo de mi música. Muchas gracias. No, no, encantado, encantado. Y esto ya estábamos hablando ahora, nos tenemos referencias y ya te conocía y tenemos referencias ya por amigos músicos que te acompañan a ti en tus giras y tocando. Y saber que desde la lejanía, en todo este nuevo proyecto que estás haciendo, se siente. Yo creo que más dolor y más impotencia como colombianos. Primero, bueno, vamos a hablar un poco antes de Isabel. Cuéntanos, Isabel, un pequeño resumen, porque es la primera vez que estás aquí en el canal invitada. ¿Cómo llegas a la música, Isabel? ¿Cómo llega tu pasión, tu amor por la música y por el canto? Pues realmente sabes que yo no soy músico, tampoco estudié música, soy periodista, graduada de la Vea. Universidad de La Sabana, hice muchos, muchos medios y trabajé en muchas partes antes de dedicarme a la música realmente. Y alguna vez en la vida, hace 20 años, precisamente el maestro de Gabriel Cifuentes, que fue Gabriel Rondón, le mostró un disquito mío, un disco muy sencillo que había hecho al maestro Manzanero. Él me invitó por primera vez a componer para varios artistas, o yo le dio mis letras, le gustaron mucho, y ya realmente me dediqué a eso hace 20 años, que me vine acá a Estados Unidos y empecé a componerle a muchísima gente y grabé mi primer disco de la mano del maestro Manzanero con Universal Latino Music, y ya me quedé aquí viviendo de la música, así que fue una cosa accidental, periférica. Pero era mi gran pasión desde chiquita, porque yo nací en Ginebra, que es la cuna del Festival del Mono Núñez, así que la música siempre ha sido para mí una pasión. Sí, y digamos, entraste por lo grande con el maestro Manzanero. Y mira que yo siempre desde que te escuché, siempre te escuché con ese proyecto, ¿no? Del folclore de Colombia, ¿no? De pasillos, de bambucos. Y es espectacular las letras. Ahora estábamos hablando para dar pie. Que yo te decía, cuando comenzó todo eso de las marchas aquí en Colombia, yo escuché una canción y estábamos en referencia por un proyecto que estamos haciendo con el canal y yo a un compañero le envié y le dije, mira esta letra, mira, escucha esto. Y ahora que hablábamos, antes de entrar a directo, me estabas comentando que el proyecto que tú tenías era otro proyecto de un disco antes de que comenzara esto. Y fue un accidente, prácticamente un accidente, lanzaste como desde Miami mirando lo que estaba pasando en Colombia, lanzaste un tema como lo que hablamos ahora, ¿no? De impotencia, de dolor, de lo que está pasando, y eso se viralizó y cambió totalmente el proyecto. Cuéntanos cómo fue eso. Sí, totalmente. Además no lo hice con ningún ánimo ni de viralizarlo. Simplemente quería expresar lo que estaba sintiendo mi alma como inmigrante, como ciudadana, esa frustración de ver que no había una transformación real en nuestro país, de un montón de paradigmas que necesitamos cambiar. Así que posteé, hice en la publicación de un videíto muy sencillo que yo tenía hace varios años. Y causó un impacto, la gente digamos que se identificó con el mensaje y eso dio pie para hacer un disco completo, me llamó la disquera, me dijo que planteáramos un disco completo. Yo tengo muchas canciones sociales que siempre he dado para mis intérpretes de música andina colombiana y para toda la gente que me interpreta. Entonces así nació este disco, le pedí a un amigo también que hiciera la música de mi primer sencillo, que fue otra canción llamada Carta a un País, Fernando Salazar Wagner, y así se creó todo este proyecto que se llama Una Casa Llamada País, que sería mi disco número 20. Eso hablamos, el disco número 20. Eso es mucha disciplina y que es
y perseverancia. Cuéntanos un poquito, ¿cuál fue el primer cuál fue el primer álbum que tú grabaste? Uf, hace muchísimos años cuando no me dedicaba a esto, era una estudiante y me gané el Festival del Mono Núñez por allá en el 87, imagínate, hace más de 30 años. Y el primer disco que grabé, la primera grabación en un acetato fue esa, de la noche de la grabación del premio, pues del primer premio como solista del Mono Núñez. Después grabé un disco con el Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Me lo grabó Alberto Upegui con Hernán Restrepo Duque, bueno, todos un grupo de gente que me apoyaba mucho en esa época. Ese fue mi primer disco, pero realmente con mis canciones empecé a despegar en el 97 con el disco De Pie, que fue el que conoció Manzanero, y allí digamos que ya sentí que era una compositora y empecé a hacer canciones para mucha gente. Lenita Vargas fue la primera que me grabó, después llego aquí y empiezan como mis canciones a ser conocidas porque sonaban en radio y me graba Oscar de León y Rey Ruiz y luego Yolandita Monge y Ivy Queen y La India y Manzanero, el mismo Manzanero cantó canciones mías, Piero, Alberto Plaza, en fin, en Andrés Cepeda. Y ahí empecé y ya me, pues llevo 20 años en el oficio de componer para los demás. Claro, eso me cuentas, eso fue en el 97, ¿verdad? Disco con mis canciones fue en el 97 y ya en el año 2000, 3 años después, Manzanero digamos que me aborda, me llama en un festival, coincidimos en un festival de boleros y me dice: yo ya conozco su música, ya me la mostró Gabriel Rondón, el sombrerón, así que él ya conocía una buena parte de mis canciones. No, y también Isabel, en esa época, pues en Colombia ya había, ¿no? Se hacía industria o se grababa y todo eso, pero no estaba, digámoslo, de una forma tan asentada y tan profesionalmente como en Estados Unidos. Tú ahí verdaderamente entendiste que allá sí hay, pues que allá había una industria totalmente organizada y que tú podías. Y te diste cuenta que tus canciones empezaron a ser pedidas por otros artistas. Sí, así fue. Y realmente llegué también en un proceso de búsqueda, ¿no? De dejarlo todo en mi país y de sentir que también aquí había un ambiente muy propicio para que yo estuviera en silencio, como que interiorizara que esto era una profesión y que se podía vivir de esto. Y ya empecé a conocer mucha gente, Juan Vicente Zambrano, conocí a Quique Santander, en fin, a toda la gente de la industria de esa época, Estefano. Hace 20 años, imagínate. Así que me fui metiendo poco a poco y ya son más de 250 canciones grabadas por otros intérpretes, aparte pues de las grabadas por mí. No. Es maravilloso, es muy lindo hacer canciones y hacer la metamorfosis de estar en la piel de tus intérpretes y poderles componer, ¿no? Claro, no, y espectacular y de todos modos, felicitaciones porque nos sentimos orgullosos de tener colombianas y colombianos que estén representando al país de esa forma. Muchas gracias. Yo creo que sí es, aquí hay un grupo de gente colombiana maravillosa que también está haciendo lo mismo que yo estoy haciendo, la misma labor. Y es muy reconfortante. Esta profesión es dura, para una mujer es doblemente dura, es desafiante, hay muchas dificultades. El mundo de la producción de la música es muy masculino, pero aquí vamos, estamos abriéndonos, hace 20 años este espacio. Y me siento muy feliz de decir que puedo vivir de la música. Bueno, estábamos hablando con todo eso de la pandemia, ya se va mirando una luz, digamos, para lograr tener una normalidad y poder trabajar, porque el gremio de la música, de todo lo que tiene que ver con eventos, fue bastante golpeada y apenas se está recuperando. ¿Cómo van tus proyectos allá con ese nuevo álbum, Carta a un País? ¿Cuándo te vamos a poder también tener aquí en Colombia para conciertos y para la gente que te quiere escuchar y para poderte obviamente tener aquí en el canal en vivo? Qué rico, yo sueño con ir a Colombia, nos tocó posponerlo del 20 de julio, que tenía para mí el lanzamiento de este álbum en el Teatro Municipal, obviamente,
no hay aforos todavía grandes en los teatros, pero yo creo que en septiembre, voy a hacer el concierto virtual el 4 de septiembre y yo creo que ya el 15 nos vamos de gira por Colombia a ver si ya ha regresado a la normalidad todo esto con la pandemia. Y eso es lo que espero. Mis músicos están expectantes, pendientes, están listos para brindarle al público lo mejor y un sonido refrescante, porque siempre nos gusta reinventarnos y evolucionar con nuestros sonidos, aunque estemos haciendo en este último disco música folclórica colombiana. Bueno, y en eso que hablas de música folclórica, cuéntanos un poco el álbum, de cuántos cortes se compone y qué ritmos manejamos y qué temas vamos a tener ahí para la gente que seguimos la carrera de Isabel. Este disco es bastante andino. Mi anterior disco fue completamente pop, porque yo también hago, pues soy cantautor. Es cantautor con una guitarra y, digamos, musicalizo mis poemas, mis escritos, mis pensamientos. Eso lo vuelvo una canción. Pero este álbum, apelando a mi raíz campesina, a mi raíz ginebrina, a mi raíz folclórica, lo hicimos en ritmos de bambuco. Hay una zamba también sureña. Está una cumbia compuesta por el maestro Armando Manzanero, que me la hace, pero la dedicó al país entero, a Colombia. Y hay una canción de autor llamada Mi Pequeña Aprendiz. Tiene 9 cortes y la mayor parte del disco tiene un corte social. Habla de esa necesidad y ese deseo de transformación de las fibras sociales de los países suramericanos. Bueno, de todos modos, Isabel, esperamos tenerte pronto en Colombia, añorando a mediados de septiembre que puedas estar acá en Colombia y obviamente de nuevo la invitación para que estés en el canal, porque ya hicimos una promesa acá de venirnos a tomar un café y que vengas y que cantes en vivo aquí en el canal. Será un placer, un abrazo para ustedes y mil gracias por este espacio tan agradable. Isabel, antes de despedirte, tus redes sociales, la gente dónde puede escuchar tu música. Saavedra Cantautora, son mis redes sociales, Facebook, Instagram y en YouTube estoy como María Isabel Saavedra, aunque Manzanero me quitó el nombre, me puso solamente Saavedra y así es como soy conocida en las plataformas, en las redes sociales, así que allí los Sí. espero. Ah, bueno. Isabel, nuevamente. Un gran abrazo y esperamos tenerte pronto acá en el canal. Para todos los que nos están oyendo el día de hoy. Muchas gracias a ti. Bueno, un gran abrazo, que estés bien.